¿Por qué está enojado? En realidad, la sensación no es de enojo, a ver, es un poco de decepción, porque pareciera que hoy estuviéramos improvisando. Nos encuentran hoy unas elecciones a consejo para concejales, que todos esperábamos que fueran para septiembre, pero bueno, el intendente de la ciudad de Neuquén, con su legítimo derecho, puso las fechas para junio, y a nosotros nos agarra al peronismo, hay que decir la verdad, nos agarra desequilibrado, porque no hay nada, no hay organización. La organización vendrá del tiempo, decía Perón, no está democratizada el partido, no se fueron haciendo los pasos de interna o de consenso para que todos los compañeros y los militantes tengan la posibilidad de poder participar de alguna interna o de algún tipo de elección. ¿Hubo algún tipo de preacuerdo? Y si lo hubo, viste que entre gallos y medianoche los arreglan, pero lo arreglan entre dos o tres, o están esperando que desde Buenos Aires levanten el teléfono y acomoden esto. Y me parece que también es una falta de respeto para la misma ciudadanía de Neuquén. Los que vivimos la realidad y conocemos lo que pasa en Neuquén Capital, somos los que vivimos en Neuquén Capital, no desde Buenos Aires, ¿me entendés lo que quiero decir? A través de un escritorio. Hay dirigentes de agrupaciones importantes de Neuquén que están en Buenos Aires. ¿Por ejemplo? Y llámese Oscar Parrilli, lo voy a decir porque no tengo miedo de nada, porque yo soy transparente y soy directo. Oscar Parrilli, Aldo Dugleri, son compañeros que están en Buenos Aires y ellos digitan con la democracia quiénes son los candidatos de Neuquén Capital. Y me parece que tiene que haber democratización y transparencia dentro del partido. De hecho, el Consejo Local de la ciudad de Neuquén, que el presidente Darío Martínez, el partido está prácticamente cerrado, es un museo. Entonces no hay actividad. Y esto es lo peligroso. ¿Qué se está buscando? ¿Que el peronismo desaparezca? Los compañeros se vayan a otros partidos y después los expulsan, después los sancionan, son los traidores. Pero ya te dejan participar.